nombre es Fanny Bierbrauer, soy profesora de español para extranjeros en la Facultad de Lenguas, dentro de la Secretaría de Extensión y Relaciones Internacionales. Y desde el año 2010 coordino un proyecto de elaboración de materiales para ELE, que funciona también como capacitación en el área de los futuros docentes de las carreras de grado. Bueno, aquí en las jornadas Descubriendo Culturas en Lengua Portuguesa voy a presentar una comunicación que tiene que ver con los avances y líneas teóricas también que tuvimos en cuenta para la elaboración de los materiales audiovisuales del proyecto Comunicándonos sin Fronteras, que tiene como objetivo la formación en ciudadanía a partir de las enseñanzas de las segundas lenguas. En esta primera etapa estamos trabajando con la enseñanza del español y del portugués. Hemos diseñado una serie que se llama Identidades, compuesta por 5 videos, spot educativos, donde se tratan diferentes temas que pueden ser utilizados en, tanto en Brasil como en Argentina, como complemento de los materiales existentes, tanto del español como segunda lengua o bien del portugués como lengua segunda y extranjera. Están destinados a un público adolescente en una franja etaria entre los 13 y los 17 años. Nosotros tuvimos en cuenta todo lo que tiene que ver también con el proyecto del Parlamento de Jóvenes del Mercosur. Trabajamos con los derechos del niño y de los adolescentes, con la idea de generar actividades a partir de estos videos, actividades transdisciplinares, para que se complementen con las materias que tienen en la escuela media, tanto de Argentina como de Brasil.